Buenas tardes, buenos días por la madrugada, o buenas, como decía don Manuel Zavala, buenos días, buenas tardes, buenas a la hora que me estén viendo y escuchando ustedes. En esta ocasión, pues vamos a tratar de hacer una remembranza rápida de algo que por muchos años faltan cuatro años para que se cumpla un centenario, 100 años de la primera aparición del Alborán en San Miguel Allende, las estrellas en San Miguel Allende, porque fue en el año de 1924. Personas como don Camilo González, don Evodio García, don Eusebio García, don Joaquín Reyes, don Felipe Salas, don Jesús Morales, don Adrián Guerrero y muchos de los señores Rodríguez del Parque, papá del Pecas, que es un gran deportista en el básquetbol, y ellos fueron don José Flores, Jaime Flores, Antonio Flores, Ernesto Luna, muy importante Ernesto Luna después de don Camilo González, porque en ocasiones, ¿verdad?, se vistieron 10 estrellas allá en el portón donde él vivía en la casa. ¿Por qué el portón de la calzada de la Aurora? Existía una puerta de pura madera con una altura de casi 3 metros de altura, de puros barrotes de madera. Tenía más o menos una altura de 3 metros y como por 6 metros de ancho, dividida en dos portones de pura madera. Y hubo la necesidad, ¿verdad?, porque algunos de los trabajadores que vivían en la colonia Aurora se venían a trasnochar y luego se cayeron algunos porque se subían por el portón y querían. Y entonces se abrió una puerta chiquita al lado derecho del portón. Pero pues platicábamos de 100 años, en 4 años serían 100 años. En 1924 hicieron la aparición las estrellas en San Miguel de Allende, traídas por los personajes que ya mencioné, y ellos venían de diferentes partes de la República Mexicana, principalmente de Salvatierra, de Hidalgo, de Querétaro, de Hércules, Querétaro, pero el don Camilo venía de Salvatierra, Guanajuato. Y él fue el promotor de estas estrellas con los compañeros obreros de la fábrica La Aurora. Y lo que nos llama a nosotros la atención y nos sigue llamando la atención, ellos veneraban a la Purísima Concepción. Y cuando llegaron a San Miguel a trabajar en la fábrica La Aurora, se encontraron que aquí en San Miguel hay un templo que nosotros lo conocemos como las monjas, por las religiosas que viven ahí, pero su verdadero nombre es Templo a la Purísima Concepción. Y entonces fue un 8 de diciembre de 1924 cuando se celebró la primera aparición de las estrellas al Templo de la Purísima Concepción. Y estaba como señor cura de la parroquia de San Miguel Arcángel, el señor cura Refugio Solís, y les hizo la invitación al ver el impacto que causó esa novedad en el pueblo, porque era un pueblito chiquito, la aparición de esas estrellas adornadas con papel de China, y les hizo la invitación que por si no les gustaría participar en la festividad del año siguiente, 1925, en honor al patriarca, al patrón, del santo patrón de San Miguel Allende, que es el San Miguel Arcángel. Y los obreros con mucho gusto aceptaron. Pues fue, me parece que el 29 es día de San Miguel Arcángel, pero parece que en ese año 1925 fue un 4 de octubre. El domingo, el sábado 3 y domingo 4 de octubre se celebró la fiesta de San Miguel Arcángel, porque ya ve que participan las danzas y todo lo que se hace. Y entonces se presentaron las estrellas nuevamente en San Miguel Allende, pero ahora al templo de la parroquia de San Miguel Arcángel, un 25 de septiembre, un 4 de octubre de 1925, y lo que nos llama la atención a través de los años, jamás se regresó al templo de la Purísima Concepción. El año pasado Antonio Rayas, que es comentarista de la XSQ, se echó el compromiso, vino y nos invitó que si podíamos apoyar con las estrellas, porque quería renovar
esa participación de estrellas al templo de la Purísima Concepción, y con mucho gusto aceptamos, porque pues a nosotros nos enseñaron esto, no nos cobraron por enseñarnos, y seguimos con gusto participando cada año. Aquí este Joaquín Reyes Rangel, que está aquí a mi derecha, llegó de 8 años de edad aquí, ya cumplió sus 22 años, ya presumo que ya le dieron su credencial de lector, ya puede votar, y sigue con nosotros. Es un joven muy entusiasta, muy hábil, ha adquirido una habilidad increíble para las estrellas. Estas estrellas que están aquí en el respaldo, él las acaba de terminar de vestir, y pues yo me siento satisfecho. ¿Por qué? Porque creo que lo que nosotros les hemos enseñado, no solo a él, a todos los que han venido, no sembramos en tierra que no germinara, y Joaquín es el producto de esa enseñanza. Claro que pues para que aprendan se necesita voluntad, cariño a esto, y yo pues todavía a mi edad, ando en 82 años de edad y empecé a participar desde los 8 años de edad en esto como Joaquín, pero yo cargaba estrellas, no sabía vestir estrellas, y todavía Dios me ha dado licencia y le agradezco que me ha dado salud, ¿no? Que no me duele algo por allí, pero bendito sea Dios, no he padecido enfermedades así que tenga que lamentar o que ya no pueda. Y pues eso sería la participación mía, señorita, y muchas gracias por venir hasta esta su casa a entrevistarnos, conocer parte de la historia. Ya Joaquín le dirá cuáles son las estrellas principales que cada año volvemos a reparar. Muy bien, pues muchas gracias por esta información tan puntual e histórica. Y bueno, yo voy a agregar a esta parte de la historia como antecedente, pues que esto de la tradición de la alborada es algo que se comparte por medio de las fábricas de textiles, como era aquí la Aurora, en Salvatierra, la que tenían de la Reforma y de San Isidro de los Batanes, y en Hércules, pues la de la Purísima y la de Hércules, propiamente en Querétaro, y entre muchas otras fábricas. Entonces llegan aquí, después de estar pasando la tradición entre fábricas, y vienen de Salvatierra los obreros, trayendo entre ellas las estrellas más representativas, que son las estrellas del Sol, la Luna, el Cometa, los Ojos de Santa Lucía, las Tres Aves Marías, las Siete Cabrillas, la Cruz, entre algunas otras. Y para el primer año se vistieron 50 estrellas, y pues estas de las más representativas. Entonces esta tradición siguió y siguió y siguió, y ya está por cumplir 100 años. Este año, por la situación que se está viviendo en todo el mundo de la pandemia, pues se tuvo a bien que la tradición no quedara desapercibida, y por esta ocasión pues se manejó la alborada así, pues a virtual, como se estuvo manejando casi todos los eventos que ha habido. Y por esto la alborada que celebramos este 29, pues es una ocasión muy especial, donde se quemó pirotecnia igual que siempre, y hubo una participación muy reducida, pero hubo participación de las estrellas y la música. Entonces pues por ahora es la tradición que estamos heredando y que está por cumplir 100 años. Esperemos que más adelante esto ya pueda volver a lo que era el año pasado, que esto de la pandemia no nos vaya a quitar nuestras tradiciones y demás eventos que se están perdiendo por esta situación que estamos viviendo. Yo agradezco mucho pues el tiempo y todos los años que estuve aquí participando dentro de esta tradición. Aquí he crecido y me ha gustado mucho seguir participando. Sin embargo, bueno, yo por las cuestiones académicas y personales, pues tengo por el momento que dejar esto, viéndolo en mi parte de estudio. O sea, yo los apoyo moralmente y los apoyo cada que puedo. En un chancecito que tuve libre este año, pues vine y los apoyé un rato, pero pues nada más. Ahora sí que más adelante en otros años, pues los voy a seguir apoyando, pero pues ya un poquito más apartado, para enfocarme un poco en mis estudios. Y pues para eso estamos aquí, para seguir promoviendo las tradiciones y más que nada la devoción a San Miguel Arcángel,
Y pues hay que encontrar la manera de evangelizar y catequizar con estas tradiciones que nos han dejado, que es para el culto y veneración de San Miguel Arcángel, la Santísima Virgen, nuestro Señor Jesucristo, entre otros. ¿Algo más que quisieran añadir? ¿Usted? Nomás sería por este medio que nos van a ver los que se puedan desmañanar o a la hora que ustedes vayan a transmitir esto, digo, pues que se sientan orgullosos de lo de su, no de la tradición de nosotros, de la tradición que tratamos de conservar, pero es una tradición de los sanmiguelenses, que la disfruten como debe de ser. Y hoy nos están enseñando esta enfermedad, nos está enseñando una cosa muy importante, que debemos de cuidarnos y sobre todo debemos de cuidar esta hermosa tradición. Yo cuando, hay veces que sale uno a la calle y bate uno tan a la carrera con los problemas que tiene, las preocupaciones o si vas a trabajar, tenemos y debemos sentirnos orgullosos de haber nacido en este San Miguel Allende. Cuando salgamos a la calle, vámonos un poquito despacio, disfrútenos de todas las tradiciones que tenemos en San Miguel Allende. Yo conozco varias ciudades y también tienen sus tradiciones, pero como han crecido increíblemente en el centro de esas ciudades, ya es imposible convivir con la tradición de los pueblos. Y sin embargo, nosotros tenemos una ciudad preciosa, viendo sus calles, su arquitectura y sobre todo la tradición. Hay tanto cariño y tantas tradiciones. Todo el año San Miguel Allende está de fiesta. Ayúdenos a conservar estas tradiciones, portémonos como debe de ser y sobre todo, pues, darle gracias a Dios que todavía estamos sobre la tierra y gracias a la señorita por esta entrevista y que Dios la cuide y siga con esa hermosa vocación que tiene de entrevistar y hacer sus grabaciones para pasárselas al público. Disfruten, sanmigueleses, de nuestra ciudad, de nuestras tradiciones, de nuestra religión. Y pues adelante y que Dios nos ayude a salir de esta situación y vamos a valorizar lo que tenemos en San Miguel Allende. La enfermedad va a pasar y a lo mejor, ojalá y verdad, hay que dar gracias a Dios que no nos ha tocado a nosotros, que los que ya se nos adelantaron, pues que estén allá gozando de la gloria de Dios. Y nuevamente, San Miguel Allende es de nosotros, vamos a cuidarlo. Ninguna gente que venga de fuera la va a cuidar como debemos de cuidar nosotros. Siéntanse orgullosos de su ciudad. Las personas que han venido de fuera y se han asentado aquí, también las invitamos, son parte de nuestro San Miguel. Bienvenidos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima cápsula de fiestas, costumbres y tradiciones.